4 meses han pasado de aquel alud, que sepultó a 280 personas, dejó 35 desaparecidos, 125 casas soterradas y más de 600 afectados. A pesar del tiempo, familiares de las víctimas continúan recordando a sus seres queridos. Por ello, se tiene contemplado realizar una serie de actividades. Se va a realizar una misa en la Iglesia Católica de Santa Catarina Pinula el día de mañana domingo 1 de octubre a las 11 de la mañana, a la cual pues están invitados todos los vecinos de la Asociación de Unidos por el Cambray 2, y posteriormente de la misa, que estimamos que durará una hora, 12 del mediodía, vamos a hacer una caminata acompañando a todas las personas que de alguna manera perdieron familiares, y para ir a adornar a estas personas acompañándolas al cementerio de la localidad de ahí de Santa Catarina Pinula. Se había contemplado finalizar realizando un recorrido por el lugar de la tragedia. Sin embargo, por motivos de seguridad, ya que el lugar ha sido declarado de alto riesgo, las autoridades negaron el permiso.